Conexión Rock Radio. Conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Anchor. Sus orígenes. I want a original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es el mes de marzo de 2019 con bastante fuerza, con bastante crossover desde El Salvador para el mundo, de la mano de nuestros invitados que nos van a estar acompañando ya dentro de unos cuantos instantes y que vamos a estar aquí compartiendo en este programa lo mejor de ellos, por supuesto, su historia y planes a futuro que van a estar realizando dentro de la escena del rock y del metal en El Salvador. Los Criminis son los que nos van a estar acompañando precisamente y que vamos a estar hablando de la recepción que ha tenido su trabajo discográfico llamado Machete y los planes a futuro que la banda va a estar realizando en 2019. Para la gente que nos está escuchando en estos momentos, si desean participar en nuestra plática con los Criminis, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window en nuestra página de Listen to My Radio y por supuesto nosotros vamos a estar aquí conversando con todos ustedes y pasando sus saludos o sus preguntas para los Criminis. Vamos a bajar aquí un poquito la comunicación, el fondo. Y sonando por acá ya la comunicación en el Skype. Por supuesto, les doy ya la bienvenida a nuestros invitados que los tenemos en esta oportunidad. Como le hemos dicho, desde El Salvador, a puras pupusas y bastante cerveza fría. Yo sé que en estos momentos en El Salvador está haciendo un calor bárbaro, pero que vamos a disfrutar de la buena historia que nuestros invitados nos van a estar acompañando. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos los Criminis, aquí a Conexión Rock Radio. Les saluda Johnny González. Para mí es un gusto tenerlos por acá en vivo, muchachos, y por supuesto aquí con nuestra audiencia, tanto en Centroamérica como en otros países, vamos a estar aquí disfrutando de la música, historia y planes a futuro que Criminis tiene en 2019. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Saludos. Buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo hasta Honduras, a todas las personas que nos están escuchando también. Un abrazo. Las baleadas. Eso sí, las baleadas. Eso es inevitable, que la gente pueda disfrutar de uno de los platillos locales de aquí, de nuestro país. De igual forma ahí en El Salvador, que las pupusas también son... Eso es obligatorio. No hay nadie que cuando en el momento que lleguemos así de viaje al Salvador, siempre tenemos que comer una pupusa de entrada para ponernos a tono. Es algo meramente obligatorio, definitivamente. Me gustaría que de entrada pues se presentaran ante nuestra audiencia quiénes son los que nos están acompañando y por supuesto posición dentro de Criminis. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente un saludo. Somos los Criminis, nos encontramos desde en vivo, es lugar, la sede de entretenimiento donde ensayamos. Yo soy Win Serrano, soy el guitarrista de Criminis. Un saludo a toda la raza de Honduras y de Centroamérica. Yo soy Osmin Estrada, el más conocido del grupo como Mincho. Yo soy el bajista de los Criminis y pues aquí estamos. Un gusto con todos allá, con toda la raza. Buenas noches, mi nombre es Mario Palma, un gusto estar aquí con ustedes, yo soy el baterista de los Criminis. Un saludo a Honduras, mi nombre es Roberto Fermanzo, el vocalista, mejor conocido como el Chicharito, y un placer estar con ustedes. Bueno, bienvenidos entonces, muchachos, para mí es un gusto que nos estén acompañando y que podamos interactuar los cuatro por igual. Con nuestra audiencia, que yo sé que mucha gente va a estar aquí al pendiente de lo que se va a estar desarrollando en este programa. Así que pónganse cómodos, vamos a estar interactuando con los cuatro por igual en nuestra ronda de preguntas. Por ahí me imagino que van a tener ya sus cervezas bien heladas para que podamos en cierta manera pues compartir y ponernos a tono en esta noche en este programa dedicado a ustedes. Una por Royal tenemos acá.
Bueno, señores, pues ya tenemos aquí a los Criminis ya con nosotros y por supuesto ya a empezar a hacer sus preguntas o sus saludos. Y por supuesto disfruten del programa de esta noche aquí en Conexión Rock Radio. Bueno, pues inicio el programa de esta noche pues en conocer los planes actuales que la banda tiene en este año 2019. Después de este trabajo discográfico con el cual ya se han dado a conocer a nivel nacional e internacional como les Machete, la gran pregunta del millón para los que son seguidores de Criminis, en especial en El Salvador y por supuesto de otros países aquí vecinos de Centroamérica. La gran pregunta es, ¿ya tienen algunas ideas para un nuevo trabajo discográfico en 2019? Sabemos que este trabajo salió en 2016, así que nos imaginamos que después de toda esta gira, de giras, recepción, medios, trabajo, me imagino que ya tienen algunas ideas ya listas para este año. Y por supuesto, la respuesta la dejo en las manos de ustedes, Roberto, Mario, por supuesto, Serrano y de igual forma Osmi, que puedan compartir impresiones acerca de lo que es esta recepción que ha tenido a nivel de medios y de público como lo es Machete. Sí, Machete fue en diciembre, lo sacamos en diciembre de 2016. Fue un trabajo que nos sentimos casi que aliviados al sacarlo, porque ya teníamos ratos de querer sacarlo, estar trabajando, entonces la grabación fue un poco atípica y al final lo lanzamos. La verdad, estamos muy orgullosos de lo que salió el disco en sí. También estamos muy contentos por toda la recepción que tuvo acá en el país. La verdad es que las personas creo que les gustó mucho nuestro concepto, también nuestras letras, ¿verdad?, que se caracterizan por ser directas, y la verdad es que fue una muy buena acogida que tuvo Machete. Y sí, fue ya casi un poco más de 2 años que salió Machete, y efectivamente estamos ya queriendo cerrar ese ciclo y comenzar uno nuevo. Además que este año para nosotros es especial, porque como banda cumplimos 10 años, entonces queremos hacer algo grande, festejarlo lo grande. Y sí, efectivamente ya estamos trabajando en nuevas canciones, en nuevas ideas. Tenemos un montón de material que necesitamos armarlo. Acá nos ha facilitado, tenemos el tiempo y las instalaciones óptimas para comenzar ese proceso. Entonces estamos en el desarrollo de eso, tenemos ya varias canciones nuevas, estamos haciendo también nuevas, tenemos, como te digo, un montón de ideas que solo de cómo ensamblarlas, ¿sí? Tenemos un montón de pedazos de canciones hablando. Ya tenemos 3 canciones nuevas, ya 2 completas y 1 ya casi terminada, y tenemos ideas para una 4ª y 1/5 ya también específicas. Entonces, que con la intención de ponerlas en un nuevo disco que esperamos que salga este año. Definitivamente va a ser muy interesante la expectativa que ustedes van a poner ya con un nuevo trabajo discográfico en las manos, y que por supuesto yo creo que Machete ha dejado muy buena impresión a nivel de recepción de medios, por ejemplo Apocalipsis, Primeras Armas, Gestapo, por ejemplo Matar o Morir, son temas que yo creo que pegan bastante en el directo y que la gente ha sabido disfrutar. Y bueno, ¿qué piensa el resto de la banda sobre esta muy buena acogida que le han dado a este disco y por supuesto a nivel de medios y a nivel de público? Nosotros nos hemos llevado sorpresa en realidad, porque no nos habíamos esperado la recepción como tal de la gente. Hubo un claro ejemplo, tuvimos una gira el año pasado, fuimos a Guatemala y luego fuimos a Belice en el Metal Heaven Bash el año pasado, y ver gente de otro país. Belice, para mí, en el mapa musical
no conocía mucho, no sabía que si ellos iban a ser receptibles con nuestra música. Y nos llevamos la sorpresa que movían más la cabeza que los de aquí, pues. La recepción fue bárbara. Por eso te digo, fue una sorpresa en realidad. Una sorpresa y sirvió de motivación para saber que, como premio de algo que se trabajó durante mucho tiempo, más o así dejar de lado lo que viene a futuro, ¿verdad? Muy interesante. Próximamente, este mes de marzo, el 29, vamos a estar como banda telonera con Animal desde Argentina. Desde Argentina, van a estar de gira ellos. Por aquí tengo la información que está circulando por aquí en las redes, que van a estar muchas bandas. Creo yo que, si no me equivoco, va a estar en CIFCO. Este evento va a ser en CIFCO, ¿verdad? En la Cuna del Mágico va a ser. ¡Ah, en el Mágico, en el estadio! Sí, en el estadio. ¡Ah, qué bien! Va a ser muy, muy, muy interesante esto. Y que, por cierto, pues, el estadio, el Mágico, la Cuna, como se le conoce bastante al estadio local del Salvador, Roberto Mágico González, pues es un lugar donde... Le voy a dar una ilustración a la gente que nos está escuchando acá y que no ha ido al Salvador, pero que les recomiendo que se den una pasada por ahí. La Cuna, que se le conoce así a este estadio, pues es un lugar donde han tocado ya muchas bandas reconocidas a nivel internacional. Para darles una idea, Iron Maiden por ahí tocó, también tocó Megadeth. Bueno, brevemente Megadeth, después de ese porrazo de agua que sucedió, pero bueno. El punto es que nuestros amigos de Medieval, nuestro buen amigo David Ávila, un saludo por cierto a la distancia, está organizando lo que es el Tribu Fest. Va a estar Animal como cabeza de cartel, por supuesto desde El Salvador van a estar, por supuesto, Criminis, va a estar Indexoquicia, si no me equivoco para aquí en el afiche. También Araña, así que nuestros amigos de Araña van a estar ahí haciendo lo suyo. Y por supuesto por Guatemala van a estar nuestros compañeros de Virus Bélico, que van a estar ahí haciendo lo suyo. Así que pues por ahí están haciendo ya la preventa y por supuesto la expectativa de este evento está muy en alto. Hablando de este evento internacional, me gustaría saber, además de Animal, que van a hacer ustedes como banda telonera, ¿qué otras experiencias a nivel de bandas extranjeras ha tenido Criminis en su carrera en estos 10 años? El año pasado, creo que la última banda internacional que tocamos fue con un Casualties. Irax para el Trash Attack y Casualties. También tocamos Verge of Umbra, Rato Temporado, una banda estadounidense que se llama Cobra Snake, una banda suiza que se llama Uber, yo, que es como de punk rock. Sí, aunque lo de también para nosotros como banda, tocar con Animal va a ser especial, ya que además de lo grande que es la banda, siempre fue como una referencia para nosotros. Para mí es la mejor, por seguro, entre las tres bandas, mejores bandas en América de música extrema. Entonces estamos felices por eso, por tocar con ellos. Ese día también tocaremos con Araña, que es otra banda nacional que es referencia para nosotros. Nos encanta la música y el desarrollo que han tenido como banda, y que es una de las mejores bandas del país. Tocaremos con nuestros amigos de Intertoquizia, que nos llevamos bien con ellos, así que la verdad que va a ser especial para nosotros este toque ya en unas semanas. También con Virus Bélico de Guate, que primera vez que vamos a compartir el escenario con ellos. Y en eso es lo que nos gusta, como tocar con diferentes bandas, que sean versátiles, que sean diferentes. Que si bien es cierto están en una misma línea, pero es como géneros o subgéneros distintos. Nosotros como Criminis siempre hemos fomentado ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, incluso las escenas deben de estar unidas, que la barrera de los géneros tiene que quedar atrás, y da lo mismo que toque X cosa, o que toque Y cosa, o Z cosa. Así que nos gusta estar en festivales y
hacen este festival que va a ser uno de los mejores del año acá en el país. Muy interesante la expectativa que ustedes tienen y por supuesto de toda la percepción que ustedes están comentando de las bandas que van a estar participando junto con Animal de Argentina. Bueno, tenemos aquí ya los primeros reportes de la noche en cuestión de saludos. Meli nos está escuchando desde Ciudad de Guatemala. Les manda muchísimos saludos y dice, saludos a los Criminis. Hemos tenido la oportunidad de verlos en directo, pues aquí ya hace un tiempito atrás. Esperamos volverlos a ver de vuelta a Guatemala, o si no, pues que sería lo más idóneo verlos ahí junto con Animal. Felicitaciones y por supuesto la espera del nuevo lanzamiento que ustedes van a hacer posiblemente en este año. Sí, saludos Meli, saludos hasta Guate. Hola Meli. El año pasado estuvimos por ahí en noviembre. Y está en la agenda. Mal otra vez, estamos pendientes. Este año volver a Guate, así que Meli te vas a dar cuenta cuando lleguemos por ahí y nos saludamos. Bueno Meli, muchísimas gracias por estar en sintonía y saludos allá a la gente, a tu gente allá en Guatemala que nos están escuchando y por cierto, pues poniendo el volumen en alto, esperando que hayas disfrutado de nuestra previa sonando algunos temas de lo que es Machete. Bueno, continuando aquí con nuestra entrevista en Conexión Rock, pues para la gente que se está incorporando en esta emisión en vivo, tenemos desde El Salvador a los Criminis que nos van a estar aquí acompañando y por supuesto si quieren hacerle preguntas o saludos, tenemos aquí habilitada pues una sala de chat para que puedan expresar, mandar saludos o preguntas. ¿Cómo pueden hacer? Pues ustedes nos están escuchando en nuestra página de Listen to My Radio. En la parte izquierda aparece un diálogo donde dice Open Chat New Window y ahí dejan su nombre, de dónde nos escuchan y su saludo o su pregunta para Criminis. Bueno, la siguiente pregunta va para Mario y por supuesto para Osmin. ¿Cómo se sienten pues como banda tener una muy buena recepción del público y por supuesto qué impresiones han tenido de, en especial de los medios de comunicación, los que cubren la fuente de rock ahí en El Salvador? La experiencia ha sido renovadora, porque esto de la música, el apoyo a la música rock, no es tampoco desde hace mucho tiempo para acá, sino que a medida ha ido pasando el tiempo, se han ido acrecentando un poquito los espacios, pero así se han ido cerrando otros. Pero ahorita estamos en una era acá en El Salvador donde hay demasiado talento, hay demasiados grupos, hay demasiada música, que sí ya se están abriendo varios espacios, bastantes espacios. Un ejemplo claro puede ser la sala de ensayo. Ahorita estamos en la sala de ensayo que nos acoge como a sus hijos en vivo. Ha habido una proliferación de salones de ensayo por las que hay. Por lo tanto, como ayuda colateral ha sido que hay varios medios que ya han abierto los espacios, algo que antes no existía, donde se va un poquito desmitificando todo el rockero, ¿verdad? El rockero anda en cosas malas, son oscuros, entonces ya se está cambiando un poquito esa percepción y ya salimos en la televisión, ya salimos en la radio, ya salimos en el periódico. Entonces ya se le está un poquito de más agua y hay más oportunidades para la gente presentar sus proyectos. Así es. Así como dice Mario, también quisiera agregar, ¿verdad?, que sí, antes quizás no existían esos espacios que hay ahora en los medios de comunicación, las redes sociales, YouTube, todas las plataformas, Bandcamp, Spotify, todo eso, pues ha ayudado bastante que la música nacional se riegue, pues. Entre todos los que estamos acá, ya quizás no tanto escuchar las mismas bandas de siempre de afuera, sino que también acá a nivel nacional, Centroamérica, El Salvador, ¿verdad? O sea, Latinoamérica en sí, pues hay buena música, hay buenas bandas, hay buenas propuestas, independientemente del género que sea. La verdad que nosotros como banda, sí, nosotros no acogemos ninguna bandera quizás de decir que pertenecemos a X género o a Y género. Nosotros realmente tocamos quizás una mezcla de todas las influencias que tenemos, y es por eso, esa es la mística que tiene la banda, pues, que
que no estamos apegados a ningún género en sí, o sea, nuestras influencias están, pero no estamos como del lado de ninguno de los géneros, ¿verdad? No estamos etiquetados. Uh-huh. Y es que esa es la versatilidad de la banda, y pues eso es algo que muchas, bastantes personas de la escena, de las diferentes escenas de acá, pues han visto, y eso es lo que les ha gustado de lo que es la alineación y de la banda. Muy interesante tu punto de apreciación. No sé, ahorita que estamos mencionando esto de las influencias, el sonido que la banda está representando, yo sé que hay bastante aire de thrash, hardcore, metal, punk y rock. No sé si en cierta forma ustedes como banda se podrían ubicar entre el crossover. Sí, cabría la posibilidad. O sea, ningún género también es muy cerrado, pues, por términos de letra o de sonido, podríamos de cierta forma encasillar, aunque no sería como el insignia de nosotros, el crossover. Uh-huh. La verdad es que hay gente que nos ha dicho que sí, somos un crossover, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que lo tomamos, obviamente lo tomamos a bien, pues lo que pasa es que como no nos gusta encasillarnos como en ningún género, ¿verdad? Entonces es como una mezcla, ¿verdad? De todo. Entonces, pero sí, o sea, hay mucha gente que nos ha dicho, que nos ha escuchado y dicen que cabemos en ese crossover, sí, o sea, para mí en lo personal es bien complicado cuando me hacen esa pregunta, porque a veces yo mismo sé que exactamente es lo que tocamos, pero como dicho, eso es algo que le da sabor a la banda, y eso es lo que a nosotros nos gusta mucho y que queremos mantener. Así es, si ustedes están escuchando, amigos, lo que la banda está comentando de su propia voz, y de igual manera, pues les invitamos a que participen y que sean ahí parte de nuestra ronda de preguntas que tenemos aquí en nuestra emisión en vivo con Los Crímenes, que los tenemos aquí en vivo en Conexión Rock Radio. Ronnie Galvez me está escuchando desde Tegucigalpa a esta hora de la noche. Dice, muchísimas gracias por la aclaración del género musical que ustedes están tocando. Me ha interesado muchísimo conocer una interesante propuesta desde El Salvador. Esperamos pronto que toquen por aquí en Honduras. Ya tienen ante ustedes un nuevo fan y que va a escuchar el disco más adelante en las plataformas digitales. O sea, más tarde, me está comentando aquí Ronnie a esta hora. Qué bueno, saludos Ronnie, gracias. Gracias Ronnie, esperamos vernos por ahí pronto. Y pues puede ser que pronto estamos tocando por ahí. Vamos a ir a comer baleada, Ronnie. Sería pues sí, es que unas baleadas especiales con todo. Ya me va a dar hambre ya de estar pensando en baleadas y mezclando baleadas con pupusas y todo esto. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que más adelante, en un par de meses o un poco menos, creo que estaría de viaje por allá, así que no sería mala idea darme una vueltecita por todos esos lados. Así que así me avisa. No hay ningún problema, por ahí vamos a estar presentes. Posiblemente para el evento que está organizando aquí mi buen amigo Marinero, pues posiblemente nos vamos a echar por ahí una vuelta, pero eso está en veremos. Y bueno, pues así que vamos a continuar aquí con nuestra entrevista en Conexión Rock. Y por supuesto, si quieren hacer preguntas o saludos para Los Crímenes, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window, no se interrumpe el audio, ahí pueden dejar sus saludos o sus preguntas. Algo que me ha llamado poderosamente la atención, muchachos, y yo sé que tal como lo comentaron al principio, la banda tiene ya 10 años de estar en funcionamiento dentro de la escena. ¿Esta formación que estamos viendo actualmente es la misma que ha iniciado desde el principio o ha tenido cambios a través de estos 10 años? A ver si me puede comentar Roberto. Pues de hecho, yo soy el más nuevo en la banda. Ah, bueno, entonces ¿desde hace cuánto estás con Crímenes, Roberto? Desde el 2016, como septiembre del 2016 aproximadamente. Uh-huh. Mario Palma y Win Serrano son los que son los integrantes originales de Crímenes. Los que han estado desde el principio. Los que han estado desde el principio. Al principio eran Intercrímenes, luego cambian a Crímenes en una nueva etapa en la que solo ellos dos estaban componiendo y creando, ¿verdad?
años de, han tenido diferentes bajistas hasta que Omin, conocido como Mincho, ya tiene, ¿qué? 2015 quizás, ¿verdad? Sí, a partir de 2015 ya está fijo como bajista. Antes los Criminis eran solo Win era la voz líder y la guitarra, bajo Omin y la batería Mario. En el 2016 me incorporo yo en septiembre con la voz. Entonces, a partir del 2016 está la alineación original y la que esperamos que continúe. Pues es muy interesante entonces esta apreciación que tienes acerca de lo que es la formación actual de Criminis, y que yo sé que pues la banda ha tenido que pasar diferentes mutaciones en su formación para lograr músicos que, si se puede decir en cierta cuenta, pues puedan ofrecer una estabilidad y que puedan mantener sus talentos con el resto. Bueno, en el caso de Mario y Edwin, que me han comentado de que son prácticamente los que han iniciado todo esto, me gustaría saber de parte de ustedes dos, ¿cómo fue esto de formar una banda con varias influencias, con varios sonidos? Y por supuesto, si esto lo empezaron desde un punto cero o han tenido proyectos previos a lo que sería actualmente Criminis. Le voy a dejar primero la voz a Mario y por supuesto a Edwin. Ok, Criminis, la primera etapa a donde yo ya no pertenecía en un principio se llamaba Hipercriminis. Era la banda a la que pertenecía Win con otros integrantes. Luego Win quiso seguir haciendo música un poquito más pesada. Por alguna razón ya no quisieron seguir los demás. Entonces, y yo con anterioridad iba a ver los ensayos de Intercriminis, me hice amigo de todos, ahí conocí la batería en realidad, empecé a hacer ahí mis pininos. Y Win me dice, sigamos esto, me dice. Nos encerrábamos, empezábamos a hacer música, ya teníamos una base de una canción, creo que es un crimen llamado El Salvador y Primeras Armas, que eran canciones que él ejecutaba con Intercriminis. De ahí empezamos desde cero para los Criminis, empezamos desde cero a hacer todas las canciones que tenemos hasta la actualidad. Uh-huh. Eso ha sido. Sí, como esta de los Criminis fue como un paso natural. Yo sí lo veo de todo se dio con una gran naturalidad de mi proyecto anterior que se llamaba Hipercriminis, que era un proyecto más punk, más ska, era así más, sí, eso, más punk, en el cual estuvimos como unos 6 años, 7 años, pero en un momento determinado yo siempre como que quería que la música fuera más rápida, más contundente, más agresiva, más violenta. Entonces, como llegó un punto en que musicalmente quizás no nos entendimos con las personas anteriores, ya que ellos querían seguir tocando lo mismo. Entonces yo tenía como esa sometido en que quería hacer algo más rápido, más contundente. Uh-huh. Entonces decidí, como yo fui fundador de aquella banda también, entonces yo le dije más, ok, bueno, acá paramos, pero yo la banda la voy a seguir. Entonces ya Mario ya nos acompañaba, él estaba, como decía, estaba aprendiendo a tocar batería, y cuando ya decidimos ponerle fin a la etapa anterior, nos dedicamos bastante tiempo con Mario y sí, nos metimos al estudio y empezamos a componer, y gran parte de Machete, salió gran parte de Machete, el disco, salieron de esos días donde estábamos, donde no teníamos bajista, no teníamos fecha programada para tocar, o sea, simplemente éramos los dos haciendo música con ese único objetivo. No sabíamos ni cómo, ni dónde, ni cuándo íbamos a tocar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso también fue una etapa que a mí me gustó bastante porque nos concentramos. Ahora es como que ya la banda está instalada, entonces tenés como un montón de cosas que hacer, tenés
ensayo, nosotros estamos grabando los toques, componer, entonces en aquel entonces solo era componer. De hecho, a mí me gustaría tomar un tiempo para solo hacer eso, porque creo que funcionó bastante. Creo que hicimos buena música y, como te digo, no sabíamos cuándo íbamos a tocar hasta que ya vimos que agarró forma. Conseguimos un bajista, un amigo nuestro. Comencé a cantar yo y la verdad yo nunca, era difícil para mí cantar y tocar a la vez. No sentía yo que no era lo mío. Así es cuando vino Roberto, yo me sentí libre. Ya me sentí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que no te sentías a gusto tocando y cantando a la vez? ¿Se te hacía complicado o es que necesitabas buscar un espacio en el cual podías explotar en la posición de la banda? Creo que ambas, pero sí se me hacía complicado. La verdad, te soy honesto, se me hacía complicado tocar y cantar. Además que para la música que tenemos, creo que se necesitaba una voz más potente que la mía. Porque no, soy honesto, no es como que mi voz sea fuerte, o sea, potente, esa es la palabra. Entonces sí necesitaba, era como que bien complicado también estar tocando, cantando. Además, yo no soy vocalista, entonces por eso yo tenía que trabajar mucho más y pasaba mucho tiempo en las presentaciones en vivos como luchando por tratar de cantar bien. Entonces llegó un momento que yo ya no disfrutaba. Para mí tocar era tensión, era estrés. Entonces se incorporó Roberto. Además, considero que estamos mucho mejor como vocalista, y la voz de él creo que es justo lo que nosotros necesitábamos. Entonces yo me sentí más tranquilo y sí, ahora me siento 100% relajado al momento de tocar, así que ese cambio fue un cambio que le dio un gran plus a la banda. Así es, y al final de cuentas una fuerza dinámica con Osmin y por supuesto con Roberto se complementó ya dentro del seno de Criminis, cosa que al final de cuentas pues tenemos este álbum que lleva por nombre Machete. Raúl Serrano me está escuchando por acá. Dice, saludos a la mejor banda de rock del Salvador, me dice por aquí Raúl. Bueno, saludos para vos, Raúl. Y por supuesto, gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. De igual forma, aquí nos están siguiendo. De igual forma, me está siguiendo aquí Cristian Alvarado, aquí desde Tegucigalpa, Honduras. Les manda muchísimos saludos y dice, interesante propuesta la de Criminis, esperamos que puedan venir aquí a darse una vuelta por Honduras. De igual forma, desde Zacate Toluca, yo creo que pronuncié muy bien el nombre. Zacate Toluca. Exacto, ahí me está escuchando el Cuervo, Eliseo Maldonado del Mutilated Club, ahí a esta hora de la noche. Les manda muchísimos saludos a ustedes. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, saludos para ti, Eliseo. Muchísimas gracias por la sintonía aquí hasta hora de la noche. Rápidamente, pues vamos a continuar con el programa y que sigan participando ustedes aquí en nuestra emisión en Conexión Rock. Algo que me ha llamado poderosamente la atención, que ya con esta formación llegaron en un momento indicado para grabar este trabajo que lleva por nombre Machete. 9 temas, un intro y que pues prácticamente es agresión de inicio a fin, que no le va a dar descanso a nadie. Eso me ha constatado, que yo lo he escuchado de inicio a fin y dije yo, es que esto es darle punch de inicio a fin y no darle descanso. Ya cuando termine el disco, ya qué bien que ya terminó el mosh, pero te quedas con las ganas de más. Me gustaría saber de parte de los cuatro, en particular Roberto, Mario, Edwin y Osmin, ¿qué experiencia les han dejado a ustedes grabar este disco? Y decir, ok, tenemos las ideas, tenemos las canciones, demos, maquetas, pero de repente concretamos en algo ya más profesional a nivel de estudio. ¿Cómo se sienten ustedes, por un lado,
ya tener este proyecto en las manos, ya algo real, algo que ya es una realidad? Y por otro lado, ¿cómo se dio el concepto y la temática para que ustedes hicieran Machete? Les voy a dar la voz a todos por igual, porque me gustaría saber opiniones personales de los cuatro por separado. Bueno, hay que aclarar algo también. El disco Machete es la voz de mi compañero Edwin. Uh-huh. Él la grabó porque no había entrado todavía. Es cierto. No. Tú habías entrado, yo creo que en el momento en que ya había terminado el proceso, ¿verdad, Roberto? Correcto, yo entro en septiembre del 2016, uh-huh. En diciembre del 2016 estaba lanzando el disco, o sea, cuando yo entré el disco ya estaba grabado y pues había sido Edwin y Mario los que grabaron por completo el disco, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces voy a hacer entonces, yo no sé si Osmin, yo no sé si también participó dentro del proceso del disco. La verdad que sí, no tuve mucho participación directa uh-huh. Con el instrumento, pues porque igual, cuando estaba ya yo integrándome al grupo, Edwin y Mario ya estaban trabajando en el estudio, o sea, ya estaba en proceso de adaptación en la banda, mientras uh-huh. ellos ya estaban poniéndole sello ahí a las grabaciones. Okay. Así fue como que Roberto y yo nos agregamos cuando el proceso de grabación ya estaba avanzado. Prácticamente de avanzada, entonces solo llegaron, como dicen, ya solamente a memorizarse, a aprender las canciones y tirarse el punch en vivo. Sí, correcto. Ok, Mario, Edwin, me gustaría saber entonces sus impresiones de esta impresión de sus impresiones de la producción de Machete, y ahora pues comentarios personales de ustedes dos, ya de las incorporaciones de Roberto y Osmin, ya cuando ya el disco ya estaba prácticamente armado, porque ahora pues ya me doy cuenta que el esfuerzo de dos sí vino a dar como resultado en matemáticas estas canciones. Sí, la verdad es que la grabación de Machete fue atípica en todo sentido, en el sentido de que acá no tenés como la posibilidad, no nosotros, no la tuvimos, de encerrarnos 4 o 6 meses en un estudio, ¿verdad? Uh-huh. Y grabarlo y componer y grabarlo y grabarlo, sino que de hecho Machete se grabó en un periodo largo de tiempo. La primera canción que grabamos hasta la última, en ese lapso incluso pasaron varios años. Entonces Micho se incorporó ya cuando estaba casi finalizado el disco, y con Roberto nos tomamos el riesgo, ¿verdad? O sea, que también fue algo que valoramos como bandos, que estás el disco, tenés el disco y estás una voz, y en la presentación de nuestro disco se escuchó otra voz, porque fue Roberto, la presentación de nuestro disco fue el Chícharo, no fui yo el cantante, entonces también todo eso lo meditamos como banda, pero al final tomamos esa decisión, nos arriesgamos en aquel momento, y la verdad es que no me arrepiento en ningún momento. Creo que esta es una muy buena alineación, los Primis, los cuatro sabemos lo que queremos dentro en el escenario, y la verdad es que fue una buenísima decisión. Pero sí, el proceso fue atípico. Yo grabé guitarra, bajo y voces. Mario se encargó de la batería. Incho participó en la última canción, con componiéndola. Y la verdad que fue un proceso enriquecedor en todo sentido. El concepto, Machete, se vino básicamente nuestra canción, Machete, que la canción trata de el levantamiento del año 32 que hubo de indígenas acá en El Salvador, uno de los mayores etnocidios, o el mayor etnocidio que ha existido en Latinoamérica, a raíz de las conversaciones que tenía con... Esa canción nació a raíz de una conversación que yo tenía con mi abuelo,
Él murió hace años, entonces, pero él nació en 1922. Entonces, él, cuando sucedió ese etnocidio, él tenía 9 años. Entonces, él me contaba que vivió en uno de los lugares donde realmente se vivió todo eso. Entonces, él me contaba que en su casa escuchaba, estaba cerca del cementerio y escuchaba cómo los militares fusilaban a los indígenas. Y luego los bajaban carretas repletas de cadáveres enfrente de su casa. Pasaban enfrente de su casa y él los veía con su hermano menor. Entonces, y fue a raíz de todo eso, ¿verdad?, que yo pues visualicé una historia, ¿verdad? Ya que tenía ese testimonial, ¿verdad?, que para mí súper valioso. Entonces aproveché para hacer esa canción y creo que esa canción representa también lo que son nuestras líricas, representa también nuestro estilo musical. Entonces por eso le decidimos poner Machete también al disco. Así es, y ahí nació este interesante, muy muy interesante el concepto que me comentas acerca de lo que es este el contexto histórico. Yo creo que quizás para las generaciones de ahora que quizás conocieron la década, el momento histórico que ocurrió estos acontecimientos, yo creo que esto servirá, si se puede decir, como una referencia en recordar estas cosas. Claro, aunque la canción no hace una referencia directa a ese suceso, pero en realidad sí trata de ello. Es decir, está inspirada en el testimonial de mi abuelo sobre ese suceso, sí. Bueno, amigos, ahí ustedes están escuchando el contexto que están manejando aquí nuestros amigos de Criminis. En relación con este trabajo como lo es Machete. Aquí me están haciendo una pregunta. Vamos a ver, Alex Correa me dice por aquí: saludos desde Honduras, viajo frecuentemente a El Salvador, a ver si tengo la oportunidad de verlos ahí con Animal. ¿Está disponible este trabajo para poderlo conseguir en CD? Actualmente ya no tenemos copias. Oh. Ya no. Sí, ya se agotaron. La verdad es que volvemos a lo que estábamos platicando la vez pasada, anteriormente, que el trabajo tuvo una muy buena respuesta acá en el país. La verdad es que las copias que sacamos se fueron súper rápido. Entonces, sí tenemos planes de sacar una segunda edición, pero no por el momento. Pero sí, el físico no lo tenemos ya. Solo ahí digital, YouTube, Bandcamp, y ahí tenemos proyectos también para lanzarlos en otras diferentes plataformas. Sería muy bueno que pudieran hacer una reedición de este disco, porque la gente aquí se ha manifestado que les ha gustado de inicio a fin. Yo sé que en cierta manera tuvieron sus limitantes para poder hacer un tiraje de pocos discos, que al final de cuentas se les vendió, pudieron cubrir la inversión de la producción y todo esto. Y ahora pues imagínense, varios años después, ¿qué? 2-3 años después, y ahora pues como que la demanda comienza otra vez a fluir. Alex, te recomiendo entonces, por ahí te voy a pasar en privado, te voy a pasar la dirección de Bandcamp de la banda para que los puedas escuchar. Sí. Y que... Igual, Alex, que nos escriba directamente a nuestra página y nos ponemos de acuerdo también. Bueno, ya escuchaste, si tenés alguna chance ahorita que vas a ir para el concierto de Animal, aprovecha con ellos para que puedas hacerte de un disco o merchandising de Criminis, que yo sé que van a tener cosas muy interesantes para ofrecer en este concierto con Animal próximamente. Ahora me gustaría saber, por ejemplo, bueno, ya hablamos de este acontecimiento histórico que sucedió muchos años atrás con Machete, pero por ejemplo hablemos de un crimen llamado El Salvador, Apocalipsis, Primeras Armas, Estapo, Iscariote, Matar o Morir. ¿En qué se basaron estos temas? ¿Realidad actual, sociopolítica del Salvador? ¿Cómo se dio el resto de las letras en la cuestión de temáticas para este álbum? Bueno,
la línea ya estaba clara desde un principio, cuál iba a ser el mensaje. Todas las canciones hablan de temas distintos dentro de un tema general, que es la injusticia social. Uh-huh. Es lo que no solo acá en El Salvador estamos viviendo, ni como región, sino que lo estamos viviendo de algo mundial, pues, es el pan de cada día. Un ejemplo, un crimen llamado El Salvador. Aquí tenemos una cantidad exorbitante de crímenes por día. Tenemos, así como lo menciona un crimen, menciona eso en varias canciones, y Cariote habla de la doble moral que tienen los gobernantes elegidos por el pueblo. Gestapo es un símil que se ha hecho de la policía especial nazi, la SS Gestapo. Uh-huh. Se hizo un símil con la policía corrupta que dice ser la autoridad acá en el país, ¿verdad? Matar o morir de igual forma es para mensaje para la población, que despierte también, que no agachemos la cabeza. Apocalipsis habla de aquella reunión famosa, el G20. Habla de esa situación de la titiritera que hay globalmente. Cada tema habla de un tema específico sin dejar el tema general, que es la injusticia social, lo que se vive siempre. Entonces, una forma de llegar a la gente que le ponga atención a las letras podría ser esa. Entonces, básicamente, esa es la línea del disco. Muy interesante. Así que, amigos, pónganle ojo a lo que los criminis están haciendo con este álbum. Como le hemos dicho, pues está disponible en plataformas digitales, por ahí en Bandcamp, por ahí en YouTube. Si tienen la oportunidad de escucharlos, háganlo. Para los que les gusta así algo bastante, bastante fuerte, de inicio a fin, pues es altamente recomendable. Hablando de ello, ahí estamos escuchando Stack. Vamos a ver, ya hasta se me enredó la lengua, ya parecía alemán aquí. Aquí estamos escuchando Sapo, aquí hasta hora de la noche. Escuchen. Ahí es parte de los de estos tracks, 9 en total, que conforman Machete. Y uno de ellos, pues, es Conspiración, que lo hacen a modo de intro. Bueno, aquí, pues, medio mundo se está manifestando. Me dice por aquí Billy Tigrillo, que es vocalista de una banda también así de este estilo que ustedes están practicando, pues, que se llama Tras las Líneas Enemigas. Dice, saludos desde Honduras. Qué bien que ustedes están moviendo a buenos niveles y felicitaciones por ser telonero de Animal. Una pregunta me está comentando aquí Billy. Si ustedes como banda han tenido algún problema con la ley o que han sufrido, por ejemplo, censura en su música. La verdad que no, o sea, ¿no? Censura como tal de que de repente nos llega algún citatorio o algo, alguna plataforma de YouTube que nos censure por las letras de las canciones, no hemos tenido por parte, pues, porque realmente creo que quizás acá hay bastante libre expresión, entre comillas, hasta cierto punto. Uh-huh. Acá se respeta, pues, pero igual, o sea, cada quien es libre de lo que escucha acá. Entonces, sí, no, quizás hay ciertas, aquí en el país hay cierto límite de expresión. Bueno, manera de anécdota, güey, cuando estábamos grabando Gestapo, que íbamos saliendo de la casa de donde estábamos grabando el estudio de grabación, estábamos subiéndonos al carro y llegó una patrulla de policía y para afuera, y nos revisaron hasta los muñeros. ¿Qué? Estaban pensando. Esa canción, el mensajito para la policía, saliendo de eso veníamos, y a manera de anécdota y de casualidad pasó eso. Sí, es cierto. Y acá, digamos, como la censura también se maneja también de forma diferente. Como, por ejemplo, hay
las radios, muy pocas radios ponen nuestra música, pero no solo la de los crímenes, sino que la de la escena en general, ¿verdad? Uh-huh. Estamos también vetados en algunos programas de televisión, que el estigma, creo que la censura es diferente en el sentido que el estigma todavía está en contra de todos nosotros, de todas las personas que hacemos música extrema o música fuerte, ruidosa, es un estigma, ¿verdad? Entonces, esa anécdota que te cuenta Mario, por ejemplo, nosotros íbamos saliendo y nos vieron con nuestros instrumentos, quizás nos vieron de negro. Ah, ya por ahí ya los agarraron en curva ustedes, ya por ahí si los... Y la policía llegó y comenzó a catearnos, fue a registrarnos sin ningún motivo, pues, simplemente por vernos. Entonces, quizás por ahí se maneja la censura, pero en el caso de que nosotros, nuestras canciones tratan de ser, son bien explícitas, como ya las has escuchado, entonces... El hecho de que digamos no, esta canción dice algo y por eso no se va, lo podemos contar, no, o sea, no nos ha pasado por el momento, no nos han censurado porque no nos han escuchado. y si los escuchan capaz les van a hacer cacería de brujas, los van a comenzar a buscar a ustedes. Bueno, aquí tengo aquí una pregunta muy interesante. Nos está escuchando Franklin Rodney Valladares, aquí en San Pedro Sula, sector norte de Honduras. Les dice, felicitaciones a ustedes, muchachos. Muy interesante el trabajo que ustedes han hecho a través de estos 10 años. Me gustaría saber, a criterio personal de la banda, ¿cuál es la vista o cuál es la percepción de Criminis dentro de la escena del metal en El Salvador? Creemos que, como Mario dijo anteriormente, el país, la escena musical está viviendo una etapa muy buena, considero que muy buena, hay muchísimas bandas que son muy talentosas y de todo género. Es un momento en que hay también muchos toques, creo que eso... Es positivo, pero también de alguna forma es negativa, ya que en el sentido de que hay tantos toques, ¿verdad? que a veces no se llena mucho, pero yo he hablado con otras bandas también y de hecho los teams lo van a hacer desde tocar menos pero mejor, ¿verdad? Aunque también es muy bueno que existan diferentes ofertas, pero acá en el país actualmente todos los fines de semana, sin excepción, hay toques. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchísimas bandas y hay bandas muy buenas. Entonces, como Criminis también hemos fomentado siempre como la unión de toda lo que tocamos este tipo de música, ¿verdad? Creo que como en todos los países hay diferentes corrientes, diferentes géneros, diferentes grupos, ¿verdad? Entonces, nosotros como Criminis, honestamente, hemos tratado de estar ajeno a todo eso. Y nosotros hemos tocado con bandas black, con bandas punk, bandas ska, de todo tipo. Entonces, para nosotros... como te digo, es algo que no nos importa, pues, que esto sea de tal género o de este grupito dentro de la escena, porque todos sabemos que dentro de las escenas hay como subgénero, ¿verdad? Entonces nosotros como Criminis tratamos de fortalecer nuestros lazos de amistad con todo tipo de bandas, pero sí, en este momento yo creo que es un momento muy bueno para el país, como te digo, hay muchas personas talentosas que están tratando de hacer muy bien las cosas, que están tratando de realizar buenas producciones, ya se toman la tarea de grabar en estudios más profesionales, uh-huh. Hacer audiovisuales más profesionales, en
puede parecer risible, pero ensayar, que esto es parte de una banda, ¿verdad? O sea, que ya hay bandas que ya tenemos esto como un trabajo que ensayamos todas las semanas, ¿verdad? Diferentes cosas todas las semanas. Entonces, se está viendo también como que las bandas que están haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Por dar ese paso más adelante, si bien es cierto, algunas veces por la misma coyuntura del país, es la música que tocamos, es difícil, pero en términos generales, el momento que está viviendo el país, a mí me parece muy bueno, muy positivo, y lo que más rescato es que hay muchas bandas y muy buenas. Así es, yo creo que es mucha variedad la que ofrece El Salvador y que en los últimos años sí ha habido un crecimiento dentro de la escena que como lo comentaron ustedes, yo creo que es más oferta que la demanda. Entonces, pues a veces pues se satura un poco, pero la idea es ofrecer talentos al público y que la gente pues pueda degustar y disfrutar de las propuestas que las bandas están haciendo dentro de la escena ahí en su país. Francisco, claro. Vamos a ver, ¿qué me comenta por aquí mi buen amigo Francisco Javier Herrera? Me está escuchando desde El Salvador, me está escuchando desde, vamos a ver, sí, desde El Salvador, aquí desde San Salvador. Y me dice por aquí, saludos a los Criminis, un gusto escucharlos y felicitaciones por ser telonero de Animal. Dice por acá, nos vamos a ver muy pronto. Mi pregunta para ellos, dice por aquí, ¿este nuevo disco que ustedes tienen pensado grabar en el futuro lo piensan hacer de forma independiente o han pensado ustedes con afianzarse de algún sello que les pueda ayudar ya a un nuevo nivel? Pues es bien difícil, pero no es impensable, ¿verdad? El buscar un apoyo de alguna disquera o algún signo distintivo musical. Nosotros, como siempre, vamos a ir con la premisa de ser autosustentable, una autogestión. Así como hemos trabajado y así es como pensamos seguir trabajando por el momento, pues hay mucha tecnología ahorita, hay mucho acceso a muchas plataformas, queremos valernos de esas herramientas. Porque es bien difícil el tocar puertas y que se te abran en ese sentido de que hay un sponsor, una disquera, pues. Entonces no queremos gastarnos en estar buscando eso y no hacer nada. Uh-huh. Entonces, sí, los planes es seguir siendo una banda independiente, autosostenible, prácticamente todo lo hacemos nosotros. Recolectamos dinero a través de la merch, de todo lo que nos compran en los eventos, pero sí, o sea, la idea es de hacer algo independiente siempre. Así es, y yo creo que con todo lo que ustedes están haciendo, ese esfuerzo a la larga pues les ha servido muchísimo con este trabajo que ustedes han hecho y que yo sé que la motivación ha quedado más que en alta y con muchas ganas de grabar un nuevo trabajo discográfico que posiblemente pueda dar la luz en este año. Pero como ustedes, yo sé que como banda independiente se están tomando el tiempo para hacer las cosas muy bien. Nadie los está, como dicen, poniéndolos así a la carrera a hacer las cosas muy rápido. A veces dicen que las cosas rápidas no terminan muy bien y tocará esperar las noticias de ustedes ya en relación con algún sencillo o ya el anuncio de un nuevo álbum discográfico que ya pueda consagrar la historia que ustedes están escribiendo actualmente. Ahora, después de todo este acontecimiento Animal, muchas presentaciones, ensayos, más giras, el álbum en proceso, ¿cuál es la visión que tiene Criminis? La banda, por igual, todos sus integrantes, ¿cuál es la visión que tiene Criminis en el futuro dentro del mapa sónico, no solamente de El Salvador, ahora ya de Centroamérica? La verdad que sí, para este año, entre los cuatro se ha hablado bastante la posibilidad de una salida de fuera del país, pero un poco más extensa, ¿verdad? A visitar países que ya fuimos y países que aún no hemos conocido
como banda. Ahí no me gustaría decir qué países están dentro de la lista, pero sí, se habla bastante entre nosotros cuatro, y sí está dentro del plan de para ese 2019, que sí habrá un tour, por así decirlo, cabe la palabra, un tour, pues fuera del país, ¿verdad? Ya sea dándole todavía el empuje al disco Machete, y ya con lo nuevo que se está trabajando para este año, ¿verdad? Pues para ahí confiamos que en el trabajo que vengamos haciendo, vamos a ver si ya llevamos las nuevas producciones a esta gira, y si no, pues igual, siempre vamos a estar trabajando, pero sí, de que se hace algo para del país este año, se va a hacer. Definitivamente. Sí, esa es la idea. Es un tema, dentro de los temas prioritarios que tenemos ahorita como banda, ese es uno, tocar afuera. Para nosotros eso es importante, ya que queremos llegar al público que nunca nos ha escuchado. Queremos tocar para todos nuestros hermanos centroamericanos. Y sí hay planes, y cuando ya los tengamos, los planes concretamente, se los vamos a dar a conocer. Así es, tocará esperar, como lo hemos dicho, que los planes se vayan a ir revelando poco a poco para ustedes, pero que definitivamente en esta emisión hay mucha gente que está poniéndoles el interés debido y están con la expectativa en alto, que desean saber ya material nuevo de ustedes. Manu Sevilla desde Managua, Nicaragua, les manda muchísimos saludos. Dice que posiblemente va a ir con algunos cheros, así como dicen ustedes ahí en El Salvador. Van a ir con algunos cheros por allá de Nicaragua a El Salvador a verlos tocar junto con Animal y con el resto de las otras bandas. Me está preguntando aquí Manu también que si voy a ir. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí, Manu. Y me está comentando, llévate la cámara para que puedas filmar ahí el concierto. Me está comentando aquí Manu entre líneas, ahorita que me está haciendo aquí el comentario. No, yo sé que ustedes por ahora solamente se han concentrado en el audio con lo que es la promoción de Machete. No sé si, por ejemplo, ahorita con este cierre de ciclo, ya de cara a este otro trabajo discográfico que ya en algún momento va a salir a la luz, no sé si ustedes han pensado al menos producir un video o hacer un live video de alguna presentación de ustedes y ponerles un audio bien profesional y que ya quede por lo menos como un testimonio en video de la banda. Claro, claro que sí, de hecho ya está filmado, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en uno de los festivales más grandes de acá, y donde sí se nos hizo una producción de primer nivel, y va a salir este año, esperamos que salga antes de junio, va a salir, y también tenemos dos videos, son Machete y que son Matar o Morir, y estamos en los planes de hacer el tercer y último video de Machete, precisamente para lo que vos dijiste, cerrar este ciclo ya y darle para adelante con la nueva producción. Así es. Vamos a estar al pendiente entonces de que esos videos, estos videos que ustedes han mencionado, ya están ya en circulación o piensan sacarlos más adelante. Esos videos están en YouTube, pueden ver Criminis Machete, la canción está Machete y está Matar o Morir. También hay un par de videos nuestros en nuestro canal de YouTube, acá en vivo, que es el lugar donde ensayamos. Y pronto se viene esa presentación profesional, que como te digo, tuvimos un festival muy grande acá en el país y donde se nos hizo una producción de primer nivel, entonces que también pronto esperamos que salga también con todo este rollo de los 10 años, ¿verdad? O sea, fíjate que la idea con este rollo de los 10 años es como sacar varias cosas, ¿verdad? No quedarnos con una, precisamente por eso que decidimos hacer el tercer y último video de Machete. La verdad que nos atrasamos porque la idea era como hacerlo en enero o febrero, pero cuando va a salir el video, lo tenemos filmado,
ya lo firmamos. Entonces está, se podría decir, en la etapa de edición, ¿verdad? Y todo el montaje ya para que quede ya el video ya salga a la vida. Entonces, que esperamos que sea pronto también. No te puedo dar una fecha, pero será pronto. Será pronto. Aquí estoy viendo, sí tienes razón, aquí aparecen algunos videos de ustedes. Aparece Machete, Matar o Morir por acá, algunas presentaciones en vivo que ustedes han hecho. Por ahí vamos a pasar, ahí vamos a compartir el canal de YouTube de ustedes para que la gente los pueda ver, que los pueda conocer. Y si es posible, de aquí de nuestro país, que puedan darse una vueltecita por allá por El Salvador para que los puedan conocer en vivo. Saludos a Mariel Maradiega, me dice por aquí, moviendo los teclados. Sí, es que ando moviendo los teclados porque aquí mucha gente me está mandando mensajes, interactuando, mandando saludos y preguntas aquí para nuestros invitados. Bueno, muchachos, pues aquí ya nosotros llegamos a la parte final de esta entrevista. Definitivamente yo creo que un tiempo de una hora y fracción pues se nos fue rápido porque hubo mucha interacción de la gente, interés y por supuesto ganas de querer saber acerca de lo que es este nuevo material discográfico que la banda ya está preparando y que, como lo hemos dicho, será cosa de esperar que ustedes hagan ya los anuncios. ¿Qué mensaje desean enviarles a ustedes como banda, a todos los que nos han escuchado en esta noche, que nos han mandado saludos, preguntas, muy buenos comentarios, esperando verlos muy pronto con Animal? Y por supuesto, gracias a ustedes por el tiempo que nos han concedido aquí en este espacio para poder compartir aquí con la gente lo que es la historia y la propuesta de ustedes. Pues primero que nada, gracias por el tiempo que se ha tomado para vernos y para dar, pues, para conocer nuestra propuesta musical de acá de El Salvador. Pues la verdad que es bastante grato darse cuenta que nuestra música, que estamos llegando a, ya estamos llegando a un nuevo territorio inexplorado, lo que es Honduras. Varios que se han conectado desde Nicaragua, que estamos pendientes, tanto como con Honduras, gente de Guatemala que ya nos ha escuchado y que pues ya hay una conexión ahí. Pues la verdad que sí, es bastante gratificante porque ya se nos están haciendo estos espacios. Y pues gracias a vos también, ¿verdad?, que nos estás dando la oportunidad de poder llegar hasta la computadora, nos estén pues escuchando. Y pues gracias por el apoyo, tanto también a la gente de acá de El Salvador que nos está sintonizando ahorita y los que ya nos escuchan, pues gracias por el apoyo, la verdad que significa bastante para nosotros como banda. Así es, y por supuesto que esta sea la primera, pero que tampoco sea la última vez que podamos conversar con ustedes en nuestras emisiones, y que ya una vez que tengamos este nuevo trabajo discográfico, pues que lo podamos sonar debidamente, hacerle un análisis y por supuesto compartir con todos ustedes ahí al otro lado, ahí en El Salvador, de las muy buenas impresiones de que Criminis ya está a punto de escribir una nueva página en su historia. Para mí ha sido un honor haber compartido con ustedes allá en El Salvador y por supuesto aquí al otro lado de la computadora, de la tablet, del celular, pues que mucha gente le ha puesto, como le hemos dicho, el debido interés en esta noche. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo para escucharnos. Gracias a vos por darnos la oportunidad de salir de nuestras fronteras. Definitivamente vos vas a ser una de las primeras personas que te vas a dar cuenta de cuando ya tengamos el material nuevo. Muchas gracias y ojalá puedan venir al país para nuestro próximo toque, que es el de Animal. Cualquier cosa nos contactan directamente a nuestra página y vemos si nos conocemos, nos saludamos por ahí. Y un abrazo a todos y escuchen nuestras canciones, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Los Criminis, tenemos Instagram, también aparecemos como Los Criminis, y también en Twitter estamos como Criminis, así que por favor suscríbanse. Somos una banda que nos aspiramos a crecer y sin el apoyo de ustedes no lo vamos a lograr, así que muchísimas gracias por todo y un abrazo.
Muchísimas gracias. Por cierto, me dice aquí Roberto Burgos, ya el cierre de la nota. ¿Cuándo en Tegucigalpa? Bueno, esperemos de que alguien pues se ponga las pilas, que puedan organizar aquí algún buen festival y que los puedan traer desde El Salvador. Hay que mediar por ahí con eso, Palillo. Ya una vez que están, a ver si nos miramos para allá muy pronto en El Salvador, a ver si por ahí algún diabólico plan tiene por ahí, Palillo, para hacer alguna gira con los crímenes. Bueno, muchachos. Película. Ya escuchaste. Saludos, hermanito. Saludos al película. Ya escuchaste, Palillo. Muchísimas gracias ahí por facilitarnos ahí la entrevista con los muchachos. Ojalá que estemos tocando pronto y ojalá se nos dé una sorpresa y que pronto estemos por ahí. Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo creo que bandas como ustedes se merecen ya un reconocimiento ya a nivel internacional y pues creemos de que pueda darse una muy buena impresión. Siempre conspirando, me dice Palillo por acá. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, muy buenas noches allá desde El Salvador. Esperamos vernos muy pronto, esperemos de que al menos pues podamos concretar lo de este compromiso con Animal, a ver si podemos viajar y hacer alguna cobertura de prensa, claro, por supuesto. Claro. Y ahí hablar, pues, compartir unas buenas cervezas y disfrutar de este buen momento que ustedes van a tener muy pronto por allá en sus tierras. Por supuesto que sí, solo nos avisas y bienvenido. Le damos con todo.